Suscríbete, que no te cuesta nada, y dale me gusta, que es gratis. Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo hablando del fichaje de Joao Félix por el Barcelona. Se confirma la noticia que publiqué en el vídeo de ayer, que Xavi no ve al delantero portugués en el Barcelona. Por cuestión de sistema, pues el actual entrenador del Barcelona, Xavi, prefiere más un interior como Federico Chiesa y un delantero como Joao Félix. Yo, sinceramente, pues estoy de acuerdo con él. Creo que para delantero tenemos a uno de los mejores, que es Robert Lewandowski, y también en enero vamos a tener al gran Vitor Roque. Entonces, hace falta más un perfil como Federico Chiesa, que es más interior que delantero nato. Es decir, que Chiesa, en mi opinión, es el jugador más completo que podemos contratar ahora mismo. Porque tiene pase, tiene desborde, puede jugar de media punta, de extremo. O sea, que se puede mover en toda esa zona. Y es el jugador que más hace falta en el nuevo sistema de Xavi, sobre todo, que va a utilizar la próxima temporada para ir a por todas, a por la Champions League. Referente a las palabras del alcalde del Girona, Lluc, sobre Oriol Romeu y sobre todo sobre su fichaje por el Barcelona, pues deja mucho que desear. Palabras textuales de ese alcalde. El Barça, en fin, que haga que seguirá haciendo pequeño, refiriéndose al fichaje de Oriol por el Barcelona. Vamos a ver, alcalde. En vez de dedicarte a gobernar y hacer bien tu trabajo, te estás ahora mismo aprovechando este fichaje para un beneficio propio, cosa que no tiene que hacer ningún político. Los políticos lo que tienen que hacer es gobernar. Gobernar y hacerlo bien por el pueblo. El club, obviamente, no le ha gustado esas feas declaraciones del alcalde del Girona y ha condenado este hecho. Me parece perfecto. Otro tema de actualidad son las recientes declaraciones del Tata Martino, ex entrenador del Barcelona y ahora mismo entrenador de Messi en el Inter de Miami, sobre el club blaugrana, sobre su paso, mejor dicho, por el club azulgrana. Palabras textuales del Tata Martino. No dimensioné de la forma adecuada lo que es entrenar al Barça. Y eso tuvo un precio muy alto. Fue el año más duro de mi carrera, aseguró el técnico argentino. También dedicó unas bonitas palabras sobre Andrés Iniesta. Como sabemos, Iniesta lo tiene prácticamente hecho con el Inter de Miami. Pues el Tata comentó que Iniesta es el mejor que ha entrenado como jugador y como persona. Y referente al paso del Tata por el Barça, pues recuerdo que en esa época, pues creo que al principio estaba haciendo las cosas bien, pero mientras más pasaba el tiempo, se estaba dando cuenta el Tata de que el Barça es un club muy complicado. Recordemos que el Tata ha cogido a uno de los mejores Barça de la historia, un equipo que lo ganó prácticamente todo. Con el mejor Messi, con el mejor Xavi, con el mejor Busquets, con el mejor Andrés Iniesta, etc. Yo creo que finalmente, pues, pudo la presión con él. No ha podido manejar un vestuario tan grande de figuras del fútbol mundial en esa época. Y finalmente, pues yo creo que esa es la razón de su fracaso de Barcelona. Solamente ha podido ganar la Supercopa de España y ha perdido una liga que la tenía prácticamente en el bolsillo. Yo lo entiendo perfectamente y también reconozco que nosotros los aficionados muchísimas veces somos muy duros con los entrenadores. O sea, no nos ponemos en su sitio. O sea, la presión de dirigir a un club como el Barcelona, que soporta un entrenador, yo creo que es algo muy difícil de poder llevar, sinceramente. Y reconozco que muchísimas veces, pues la pasión,
nos supera y a veces hasta llegamos a faltarle ese respeto, pues de manera muy, pero que muy injusta. Referente a Nico, como afirmé en el vídeo de ayer, pues ya está prácticamente hecha su venta al Oporto. Por una cantidad que sinceramente me parece una auténtica vergüenza. Si al Barça, entiendo al Barça, que tiene que vender, que tiene que aligerar fichas, etc. Pero vender a Nico al Oporto por 10 millones de euros me parece un mal negocio. Un mal negocio. Dicen que hay una opción de compra, que por cierto no me la creo. Vamos a ver, si tú has vendido a Nico y no confías en él, ¿cómo va a haber opción de compra? Si no confías en un jugador a esa edad que tiene Nico, ¿cómo vas a confiar en él dentro de un año o dos? Si tú ahora mismo no confías en él, en la mejor edad de un futbolista. Es decir, yo no estoy para nada de acuerdo, primero con la venta de Nico y más con el precio que ha pagado Loporto por él, 10 millones de euros. Si estás obligado a vender a Nico, te lo puedo comprar. Pero no lo vendes por 10 millones, hombre. Por mínimo saca 30 kilos por él. Ahí lo dejo. Ahora vamos al tema principal de hoy. Noticia bomba de última hora. El Barça acaba de cerrar una pedazo de operación. Esta sí que es una buena operación, no la de Nico. Una fuente deportiva muy importante acaba de informar que Barça y Juventus han llegado a un acuerdo para cerrar el trueque de Kessié por Federico Chiesa. La misma fuente asegura que el trueque se va a hacer jugador por jugador y sin dinero de por medio. Es más, la misma fuente asegura que hoy mismo las dos directivas podrían cerrar este trueque y hacerlo oficial. Me parece una operación fantástica. Esto sí que es aprovechar la gira americana. Creo que el Barça sale ganando con esta operación porque, como dije antes, el centro del campo del Barcelona está más que cubierto con los fichajes que hemos hecho y el que vamos a hacer y con los jugadores que ya tenemos en la plantilla. Y en ataque, pues Federico Chiesa pues nos va a venir como agua de mayo. Es un pedazo de jugador que puede jugar en varias posiciones, tiene gol, tiene pase, lo tiene todo. Así que lo dicho, es una brutal operación para nuestro querido Barcelona. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre, vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.